No tan rápido, dice. Thank you.
Se muera, échale más, padrecito. Desconectar, desconecta, si no, si vente.
ahí era. Nancy, aquí derecho, allá está. Que le entre, que busque. Sí, ahorita le voy a volver a hablar. Dice que quiere ver todo. Aquí está la familia Sánchez Gutiérrez. San Pedro. Hola para toda la gente que está cooperando para los peregrinos de San Pedro. Así es. Bastantes bebidas también. Así es, don Cidronio. Bueno. Sí. Gracias, gracias, gracias. Dios Todopoderoso, tenga misericordia.
por la salud de María del Carmen Porcayo, por el eterno descanso de Luciano López, Nicolás Cruz, Catarina Ríos, Felipe González, Maximiliano López, Romualdo Molina, Paula Aguirre, Constancio Bernardino, por la familia Mondragón Saucedo y hoy por los peregrinos de la comunidad de San Pedro y la Cámara. Oremos. Señor Dios, que elegiste como Madre del Salvador a la Santísima Virgen María, singularmente bendita entre los pobres y los humildes, concédenos que siguiendo su ejemplo, te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Escuchemos la palabra de Dios. El libro de los jueces. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet-Milo y proclamaron rey a Abimelec junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron los hermanos Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garizim y desde ahí levantó la voz y clamó: escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey y le dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero el olivo le respondió: voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. La higuera les respondió: voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles. Le dijeron luego árboles a la vid: ven a ser nuestro rey. La vid le respondió: voy a renunciar a mi vino. ¿Qué alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles? Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza: ven a ser nuestro rey. La zarza le respondió: si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cerros del Líbano. Palabra de Dios. De tu poder, de tu poder, Señor.
La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos sin pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía, en media tarde, e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornada, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado a caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciendo: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo le pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Pues quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puede hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Pero más que eso, hermanitos míos hermosos, que es entre dos cosas bien importantes que vemos ofrecer la palabra de Dios. El primero, el Señor nos llama a un servicio en específico. A quienes, si tú ya llevas mucho tiempo en la iglesia, ¿cuál va a ser tu recompensa? El reino de Dios. El reino de Dios. Y si hoy, tú que llevas mucho tiempo,
tiempo en la iglesia, se incorpora a otra persona a la iglesia, lo bautizan, viene sus sacramentos, ¿cuál va a ser su recompensa? El reino de Dios. Todos vamos a tener esa recompensa, todos vamos hacia allá. Pero aquí lo que está haciendo Jesús al mencionarnos esta manera de presentarnos el reino de Dios, nos está indicando que necesita muchos trabajadores para dar a conocer este reino de Dios. Y yo aquí todavía, fíjense que yo no puedo todavía emitir un juicio, porque no conozco cuántos agentes de pastoral tenemos, cuántas catequistas tenemos, cuántos niños van al catecismo, ¿sí? Más que solo sé si queda de tener aquí el dato más, pero más exacto, ¿verdad? Igual, ¿cómo estamos de ministros, de los que sirven al altar? ¿Creen ustedes que la mínima porción de laicos comprometidos que ofrecen un servicio en la iglesia alcanza para servir a toda nuestra parroquia? ¿Ustedes qué dicen? Con tan solo de ver yo de este lado tenemos un mapa donde está el territorio de nuestra parroquia. Y me he puesto a revisar nombre tras nombre tras nombre. No sé exactamente cuántas comunidades son. Y digo yo, si en cada comunidad hubiera gente que lea la Biblia, gente que pueda invitar a hacer oraciones en los rosarios, sus capillas, en su casa, por familia, etcétera, etcétera, se tendría ya una iglesia más viva. Y hoy los felicito. En primer lugar, porque San Pedro, he pasado por ahí, no sé cómo sea de grande, pero hoy veo mucha gente. ¿Y viene otra comunidad? ¿No? ¿Ah, sí? La Garra. ¿Qué le pusieron de la Garra? Nada más es San Pedro. Ah, bueno. Entonces, señores, a ver, los papás, ¿qué dejaron en su casa? Mis plantas. ¿Los papás qué dejaron en casa? Nuestros hijos. ¿Dejaron su trabajo? ¿Verdad? Mamás, ¿qué dejaron en casa? Espero no se hayan quedado los frijoles y no van a llegar a estar aquí en los cubanos. ¿Verdad? Ahí en la estufa, o si es en leña, qué rico sale, de verdad. En leña sale muy rica la comida. Precisamente, hermanos, lo segundo es que nos hace recordar de lo que está mencionando en la primera lectura. ¿Qué dice? ¿Qué pide los árboles? Necesitamos un rey. ¿Y qué le piden a los árboles? Tú sé nuestro rey. Pero esos árboles por lejos no quieren compartir. ¿Qué dicen? No, si me hago rey de ustedes, voy a dejar los frutos. Si soy rey de ustedes, voy a tener que, como unos, ¿no? Me voy a desgastar. Cuando el Señor te llama a un servicio, ese es el temor de algunos de nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a dejar? Sí. Yo cuando entré al seminario, uno cuando entra al seminario, si por aquí hay algún guachito que tenga que toda la vida va a ser brutal, que le vaya pensando. Porque cuando Cristo mira a quienes va a llamar, aunque te hagas un lado, aunque digas este año yo no, para el siguiente el Señor vuelve y llama. Cuando yo entré al seminario me acordaba que dejé, en primer lugar se deja la familia. La familia, aunque sigue siendo parte, porque yo no puedo decir ya, mis papás ya no son mis papás, ellos siempre van a ser mis padres, mis hermanos de sangre. Y ahora miren, ¿cuántos hermanos en la fe tengo? No sé cuántos hay ahorita aquí. Y esas son cosas.
cosas que uno va dejando todo por servir. Y ustedes, cuando se casaron, ¿a quién tuvieron que dejar? Yo sé que la suegra se molestó porque se llevaron a su hijo consentido, que era el más chulo, el más bonito. Pues ni modo, señora, de no ganar, y ahora te aguantas, porque quería mujer, y ahí está. Y ahí viene el caso de la muchacha. No, es que mi hija esto, no te juntes con ese, no te conviene, la chamaca. Me diga lo que me digas, yo me voy. Cuando nos invita el Señor a un servicio, hermanos, tenemos que dejar cosas, tenemos que dejar situaciones, realidades, familia, ¿sí? Y si nos da miedo, como dice el comerciante, deja la luz prendida. Si nos da miedo el responderle al Señor por el llamado que nos está haciendo, tú déjate en el Señor, confía en Él. Aunque pareciera que el mundo te va a acabar, hay mucho que hacer, pero si tú te agarras de Cristo, tú vas a ir caminando poco a poco. Es como cuando uno va a empezar a sembrar. ¿Quién te asegura que esa siembra se va a dar? Por eso le echan ganas, que hay que fumigar, que hay que limpiar, que hay que trasquilar, que hay que hacer esto, que hay que echarle abono, que hay que echarle, no sé si aquí lo que le dicen el compañero, no sé, etcétera, etcétera. El chiste es de que tiene que dar fruto. Entonces, hermanos, si el Señor nos llama para un servicio, ojalá y estés dispuesto. ¿Y cómo el Señor sabe que nos necesita para algo? Porque Él te ha dado dones, carismas, cualidades. ¿Sí? Si de aquí surgieran catequistas, ¿cuántas catequistas no tuvieran los más? Si de aquí surgieran religiosas, ¿cuántas religiosas no tuvieran los más? Si de aquí surgieran padrecitos, ¿cuántos padrecitos no tuvieran ya de santo? Y si por ahí ya hay unos novios, parejas, ahí medio acaramelados, ahí va. Esos son los servicios, hermano. Y hay que dejarse en el Señor. Hay que dejarse en el Señor. Confiar en Él. Y miren, y ahora ya tienes 4 chamacos, medio año. Fui allá a Coyuca. Al hospital general, y estaba una persona en silla de ruedas. Le detectaron cáncer terminal, se encontraba muy grave, y me llama: padre, queremos que si puede darle los santos óleos a nuestra hija, pues, a nuestra mamá, porque parece que ya están sus días contados. Y pues uno, sí, a ver, me hago el espacio, pero vamos. Lo curioso fue que cuando llego, me acerco al paciente y me dice la señora: ya no necesito los óleos. Y eso. Es que acaba de venir una señora de blanco bien bonita. ¿Lo quiero? No sé, padre, pero muy hermosa. Y me pidió que rezara el rosario. Pero no necesito, no, eso no. No la ungí, porque ella, pues, respeté su decisión. Como a la semana, la señora les dejó una carta que como familia vinieran aquí al santuario, que porque esa señora de blanco era ella. O sea,
y eso solamente es un caso de entre tantos. Pues hermanos, sintamos ese afecto de cariño que nuestra madre nos tiene y seamos agradecidos. Ustedes han de conocer más historias y lo han vivido. Entonces, yo recuerdo también, y por último con esto cierro la familia, para que no se me aburra. Cuando yo entré al seminario, primera vez vine aquí como seminarista, yo le pedí a ella: madre, si tú ves que sirvo para esto, ayúdame. Y si ves que no sirvo para esto, dime que no y ponme en otro camino. Y miren, jamás me imaginé venir como sacerdote aquí al santuario. De verdad, nunca en mi vida pensé que iba a estar aquí. Entonces, valoremos de verdad, hermanos, este bonito gesto que ustedes hacen de venir en peregrinación. Que este sea un gesto de verdad de encuentro con nuestra madre, con Cristo mismo y con cada uno de ustedes. Que así sea. Thank you.
ministerio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es acoge, Señor, estas ofrendas que manifiestan nuestro filial servicio, para que al celebrar la hora de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos le enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En el cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de dar a su oración. Luciano López, Nicolás Cruz, Catalino Ríos, Felipe González, Maximiliano López, Romualdo Molina, Paula Aguirre, Constancio Bernardo Lima. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, ayúdenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con ustedes. Hermanos en Cristo, alianza fraternalmente la paz.
Ya se acabó. Mirarlo. Saludos para sus hijos, Abelino, ¿no? Ah, Silvano, ¿no? Silvano Cruz. Saludos, Silvano, ahí está tu papá, mira. Buen amigo Silvano.
Pues a nombre de todos ustedes agradecerles, me he tomado esa libertad de agradecer y hacerles saber que a los señores músicos y los pagó el señor José Calderón, muchísimas gracias, que Dios y la Virgen lo bendigan allá donde esté, a toda su familia, también a la familia del señor Fabián, que él siempre estuvo desde que inició esto, que Dios lo tenga en su santa gloria, sus hijos, ahora él nos ha seguido el ejemplo de ofrecernos lo mucho o lo poco que tiene, nos ofrecen agua y comida por el camino. También agradecemos infinitamente a la familia López González, a las hermanas de Guille, que han hecho posible que tengamos, bueno, todavía no lo dice el sacerdote la comida, pero que nos han ofrecido también comida en este día a todos nosotros, a las personas que han traído la cruz, las flores, y si se me pasa alguien por ahí, la Virgen y Dios nuestro Señor lo saben, que les agradecemos infinitamente y Dios quiera que para el próximo año nos dé permiso de reunirnos nuevamente aquí en gracia del Señor en su casa. Muchísimas gracias. También agradecemos a la señora Tomasa Vallejo y a sus hijos que han traído los cohetes, que también es una costumbre que tengamos ese anuncio de los cohetes, que sabemos, ya está el primero, ya nos vamos a reunir para poder salir en la peregrinación. Y pues de antemano quisiéramos, yo creo que todos traemos en nuestro corazón esa intención de pedir a nuestra Santísima Virgen María que interceda ante su Hijo Dios nuestro Señor, porque nos caiga la lluvia. Ya las limpitas por ahí, José trae una milpa que ya finaliza venía poniendo de Jesús. Nosotros sabemos que es voluntad de Dios que el agua nos va a llegar y tenemos la fe y la esperanza que así va a ser. Muchísimas gracias. También agradecemos a alguien que año tras año pues ha pagado a alguien para que pues filme, y todos los familiares que están por allá lejos de nosotros nos vean que todavía andamos por aquí caminando. Muchísimas gracias, Goyo, y no sé quién otra persona. Dora Cruz Torres. Pues muchísimas gracias, y pues a todos, muchas gracias. Todos venimos con mucha fe y voluntad. Gracias, gracias, Padre. Bueno, hermanos, también aprovechando que sé que la mayoría de la comunidad está aquí, para avisarles que la primera semana de septiembre inicia el catecismo. Entonces, si todavía no anotan a sus niños, vayan, la coordinadora ahora es Nelly, que está acá adelante, y la coordinadora de las catequistas ahí en San Pedro. Entonces, para que se acerquen a ella, escriban a sus niños, y la primera semana de septiembre iniciamos. ¿Sí? Entonces, si no vinieron algunos familiares, pasen por favor el aviso, ¿sí?, para que no se queden sus niños sin el bus. Gracias. Le doy el aplauso a Sarcesi, porque eso del catecismo, la verdad, hay que animar a los niños, porque miren, le pregunté ahorita aquí al equipazo, que me acompañó en la liturgia, y yo pensé que eran más, y me dicen, no, padre, no, somos nosotros dos. Y miren cuántos niños llevo por ahí. Ojalá que animemos a nuestros niños, son bien inteligentes estos chamacos, son bien inteligentes, todos se creen. Entonces, pues ojalá que aprovechen ahorita que vienen las instrucciones a la catequesis, hay que llevarlos, porque al rato, cuando crece uno, ya no entra la letra, ya no entra. Entonces, ojalá que aprovechen ahorita que ya.
y ojalá no conozco todavía, bueno, los veo hoy, estoy conociendo en cuanto a personas, ¿verdad?, entre hermanos, pero sí, pues digo, si hay dos monaguillos, ojalá, pues, de aquí a rato surjan unos cuatro, unos seis, para todo el servicio litúrgico completo. ¿Qué dicen? ¿No les gustaría? No sé. Sí. Ojalá que animemos a más niños y ojalá podríamos tener también un equipo de liturgia de niños para que se vea y se vea bonito cada vez más el servicio de Dios. Les invito a que le den un aplauso a tus guaches. Pues ahorita se les va a compartir un agua y por ahí unos alimentos de parte de algunas familias. Si les encargo, por favor, si les dan plástico, ya sea así de plástico o eso, cuando terminen, depositen allí en los cestos de basura para que no dejemos sucio el alma. El único que les pido. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que tengan una excelente tarde, Dios les bendiga. Bueno, amigos, vamos a finalizar este video. En breve conectamos otro. Gracias a todos por acompañarnos durante toda la misa.